Hoy en Tal Cual, Patricia Maldonado hace un importante anuncio. Ay, pero no, no es un anuncio, es un notición. Es verdad. Así es, no les puedo decir nada, pero soy la mujer más feliz del mundo. ¿Qué ir a hacer? Vendiste tu casa, estoy segura. ¿Volviste con el Puma? Qué pesadez. ¿Cómo eso? Usted se va a enterar en Tal Cual. Los esperamos. Besito, vení, pipí. ¡Qué fome la música! ¿Qué es esto? Pero a Pati le gusta, ¿no? ¿Te gusta esto? Ya sea. Sí. Ahora, hay que saber tocar eso, ¿va? Sí, pues. ¿Sabes dónde pones las manitos? No, en los acordes. Sí. Pobre de que te salga un dedito mal puesto. Hoy estamos comenzando la semana, qué increíble. Todo está decorado de Navidad. Oye, todo. Cuéntame una cosa. Antes de ir a la Navidad, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Hoy estuvo salvaje. ¿Lo pasaste bien? El viernes en la mañana, a primera hora. Me fui a Buenos Aires, una invitación con todo pagado. Y con todo incluido, ¿ah? Todo incluido. Iba incluido, mira, iba incluido. El trago, el avión, el pasaje en el trans que lo llevaba, la comida y sexo. Eso es lo que menos me importa, tú sabes. Oye, lo pasé increíble. Viernes, sábado y domingo. Ayer llegamos tarde, llegamos a las 11:30 de la noche. ¿Ya? Transvip, obviamente, me estaba esperando. Y nos fuimos a ver la final del polo. Oye, la final del polo en Argentina. ¡Brutal! La Tere Campos, Juan, el Chiñique, nos encontramos con muchos chilenos. Me decía Raquel, yo no podía creer, me sentía como en Santiago. Yo decía, pero ¿cómo en Argentina, en Buenos Aires? ¿Por qué ven el programa? ¿Me permites una foto? Yo, perfecto, con la Tere Campos, estupenda, estupenda. Estaba con su marido y Echeñique, había muchos poleros, mucha gente que le gusta el polo de Chile, fueron a la final. Luz de polero. Ah, no lo vi, fíjate. Luz de polero. Oye, pero lo pasé increíble, comí. No, yo mira, Raquel, yo, lo que es la diferencia entre la Raquel y yo, yo fui al último campeonato de fútbol del Tricolor de Paine, bien bueno. Qué bueno, po, gorda. No había pasto, había tierra, pero bien. Pero adoptado, ahí estuviste, pero de poniéndole. Y había harta chicha y copos, patadas. Yo también anduve en final de fútbol con mis cabros chicos. Ay, sí, te salimos subcampeones. Qué bueno. Así que ahí estuvimos poniéndole fuerte, pero no ganamos. Perdimos en penales, weón. Ah, jugamos bueno, como siempre. Jugamos bien. Jugamos como siempre y perdimos como siempre. Bueno, no, esta invitación era la previa, era el regalo de cumpleaños de una persona al cual yo quiero mucho y lo pasé increíble. Y saliste en hartos portales, ¿ah? Sí. Dice bien, como el bien. Fin de semana romántico. No, para que se veía bien. Se declaran bueno, el amor. Contenta. Te veías contenta, que eso es lo más importante. Te casas ahora. ¿A dónde me casó? No, ¿te quieres casar o todavía no? No, yo vivo así muy bien. ¿Para qué casarse? No, vivo perfecto. ¿Y tú te vas a casar? ¿Cuál es la noticia de Patricia Maldonado? La noticia de la pata. Se casa. Amigas y amigos, atención. Noticia de último minuto. Se va a casar. Primero que nada, el babero. El babero. El babero. A ver, pongamos alternativa. ¿Está el babero puesto? Sí. Pero demos alternativa antes que lo contemos. Ya. ¿Se va a lanzar como candidata a senadora o...? Momento. Estoy poniendo alternativa. Déjame terminar. Me lo ofrecieron. No estás equivocado. Alcaldesa. ¿Alcaldesa? ¿Curacaví? ¿De Curacaví? Alcaldesa, no he hecho ninguna parte. Dije, no sé, yo ando buscando un terrenito, gorda, por Oye, favor. Y hoy día, por Dios, que hacen falta los alcaldes... Buenos. Honestos. Como el de Maipú, diría el Jordi. Grande Tomás Bueno, tremendo. Oye, podría ser candidata alcaldesa. Podría ser candidata presidencial, perfectamente. ¿Por qué no, gorda? ¿Por qué no? Y me ponís turismo a mí. El ministro de turismo. ¿Patricia habría conocido otro hombre? No. ¿Quiere rehacer su vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vendió la parcela. Vendió la parcela de Curacaví. ¿Vuelve a Mega? No es eso. Hay mucho. Un extra, queremos dudas. Un extra. Queremos un extra. Tírate un adelanto. ¿Un adelanto? Sí, un adelanto. Paso a una etapa que ya he vivido. Candidata. Y a la cual. Es que esta sí que ha vivido. Tuve la opción de pasar a esa etapa, me cambió la vida. Chuta. Ah. Y me vuelve a cambiar la vida hoy día. ¿Vas a seguir haciendo domicilio? Ya no. No, ya estoy vieja para domicilio. Está buena, tú estás todavía está buena para domicilio. Soy ahí la reina de los domicilios, yo no acuerdo. Nos dividíamos los sectores. Oye, no. Pero una etapa que ya viví. ¿Vas a volver a cantar en el Waldorf Astoria? ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Te no? vas a Miami a vivir? Sí. ¿Por sí. qué no? Va a cantar arriba el piano de nuevo. ¿Por qué no? Arriba el piano difícil porque me cuesta bajarme, pero... subirme no me cuesta mucho, pero bajarme... Volviste con el Puma a escribirte y todo, se lo digo el Puma. Qué desagradable. Pero espérate, ¿sabes que estoy súper metido? Ay, ¿qué lo que es, pata? ¿Podemos saber? ¡Estás embarazada! No. No, tonto, ¿cómo vas a estar embarazada? Porque uno nunca 80. Sabe, po. Como Voy chico. A ser abuela. ¡No! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier va a tener otro hijo!
mi hija Patricia Andrea. La Patricia. ¡No! ¡Bien! ¡Bravo! Vas a ser abuela de nuevo. Sí, estoy chocha, feliz, contenta, agradecida de la vida. No tengo palabras de agradecimiento con lo que la vida me está entregando en este instante, como conversábamos el otro día. También la vida te va quitando y te va dando penitas, entre comillas. Pero este fin de semana ha sido maravilloso, maravilloso. Mi hija llegó a la sorpresa porque se está quedando en la casa porque tiene mucho trabajo con su pareja. Y me llevó un regalo en la mañana, me levanté a tomar desayuno y ya estaban tomando desayuno. Mamá, te traje un regalo. Y siempre me lleva algunos regalos, crema, champú, lápiz labial, algo. Claro. Gracias. Y yo tomo la bolsa. Y la quedé mirando y le dije, ¿sabes qué? Esto me llama la atención. Pero mamita, ábralo. No sé, le dije, tengo mi sospecha. De la nada. Te lo digo, que de la nada. De la nada. Porque siempre te hace regalo, ¿no? Siempre me hace regalo. Siempre. Pero es que la notaste, perdón, sí. José. Sí. Que porque las mamás captan la cara de la cambiar, yo diría que es una cosa que solamente las mamás no se tienen que dejar. Por eso te decía. Había otro regalo, ¿no? Yo me quedé con la bolsa sin abrir. Por mi madre, no lo juro. Me quedé así. La mira, le dije, tengo la impresión. Pero mamá, po, ábralo. Lo abrí y toqué lo que había dentro. Le dije, tú estás embarazada. No. No. Porque toqué algo blandito. ¿Y cómo sabes? Porque sé que estás embarazada. Y se pone a llorar y nos abrazamos. Yo no lloro, yo no lloré para eso, porque al contrario, es una alegría. Le dije, hija, pasa salvando de las madres, que es muy distinto ahora vas a que te lo cuenten. Que sus amigas le decían, tengo a mi guagua, ya las iba a ver. Y dice, es muy distinto que te digan, tengo un hijo, a que yo tengo un hijo en el vientre. Entonces, está en el periodo más complicado, que no se siente tan bien, con mucha náusea, que es lo normal. Y también, ¿verdad?, con inseguridades, porque a uno le baja la cosa. Mamá. Seré responsable, ¿cómo lo voy a criar? Mamá, ¿cómo lo voy a educar? Yo tengo la escuela tuya, mamá. Claro. Pero hija, no empieces a pensar en eso. No, deja que llegue tu hijo, entonces tu hija. Entonces hicimos apuestas. Empezamos a hacer apuestas. ¿Qué lo que era? ¿Qué es lo que era? Yo me la jugué al principio por hombre, pero ahora cambié. ¿Por qué cambié? No sé, cambié. Quiero que sea niñita. Ya. Ya. Jorge dice hombre. Y así están, ya tiene el nombre. Algo así como Agustín parece el niño, algo parecido, no sé. Yo le dije ponle Augusto. Ya más bonito. Me estoy imaginando. O Augusta. O Augusta. Augusta, Augusta, Augusta me gusta. Augusta. Sí, bonito. Creo que tiene personalidad la palabra Augusta. Bueno. Pero Pata, escúchame. A ver, ¿hace cuántos meses que tú estás ahí un poco como... A ver, estabas ahí feliz por la Patricia Andrea, pero también estabas muy triste porque ella había decidido con su pareja irse a vivir juntos. Claro. Y el nido vacío te lo dejaron. Claro. Pero o sea, se lo llenaron al tiro. Claro, por eso, o sea, ¿cómo? Bueno, de partida te quiero decir que los planes de ella no eran tan rápidos. Por eso te decía. Los planes de ellos eran viajar a Tailandia, porque tanto hablo de Tailandia yo, porque yo me enamoré de ese país. Claro. Entonces, tanto hablé de que conozcan Tailandia, conozcan los chiquillos. Le dije, de verdad, a lo mejor yo lo he sobredimensionado, pero encuentro que es un país que hay que conocer. Entonces me dice... Queremos ir hace rato, queremos ir a Tailandia, vamos a juntar plata, estamos trabajando a full, les ha ido bien en lo que están haciendo, en el emprendimiento, y vamos a ir a Tailandia. Entonces, todo quedó en la nada, porque ella se ha cuidado mucho tiempo, y cuando tú te cuidas por mucho tiempo, las mamás sabemos y las mujeres.
le dan náusea. Mucha náusea. Con náusea. ¿Tú no tuviste nada? Ah. Yo me quedaba dormida, joven, en el baño. Yo ponía abajo un pulmoncito, aquí ponía una toallita y ponía la cabeza en la taza del baño. Ah, de agotamiento. A ese nivel, vamos y vamos y vamos. Nada, yo me alimenté de mi primer hijo con sopa de pata de pollo. Ya. Y me comía las patitas. ¡Oh, qué cosa más rica! Eso es lo único que a mí no me hacía botarlo. Claro. Yo de mi hijo subí 8 kilos. Poco. Nada, pues, gorda, poco. Nada. En uno por mes. Debería subir 14. Espérate, ¿cuánto tiempo te duró lo del vómito y todo eso? Todos los meses. Oh, hasta que me lo sacaron. No te estaba en la clínica y estaba la cesárea y estaba con... Ah, porque dicen que son los primeros 3 meses que uno se siente como malo. No. Entonces, ahora tiene ella solamente tiene... No sé, yo subí 27. ¿Tú también? 27, no, nada. A pura yuya y... A yuya del Unimar y Fanta. Y Fanta. Yo te puedo creer. 27 kilos. No, yo 14. Sí. Era una carta. Eso es una irracionalidad. Que es lo que yo ahora, la Pati se va hoy día de día nutricionista. La van a poner a dieta como de lugar. Claro. Dije, no vengamos con el cuento, mijita, que tiene que comer más. Porque todo esto, porque tiene el pan con la guaguita. No, la guaguita va a engordar igual. Coma usted o no coma. Claro. Así que a dieta para que pueda bajar los kilos que tiene. ¿Se viene a vivir contigo? Se viene a vivir a Curacaví porque ya están arrendando casa. Ah, qué rico. En Curacaví. Se viene todo el lote en el fondo. O sea, va a llegar con los dos hijos y nieto en Curacaví. Que lo encuentro maravilloso. De verdad que te digo que estoy muy contenta. Estoy qué muy lindo. Contenta porque los voy a tener cerca a todos. Voy a estar cerca de mi hija para en un momento determinado cuidarla, pues ya cuando ya te empieza a crecer la guata, ya mucho que te cuesta. Porque, ¿sabes? Ahí voy a estar. Qué increíble. Yo creo que, chiquillos, yo les voy a decir algo muy, muy en serio. Cuando la persona no ha pasado por la experiencia, es como ser mamá. Tú eres mamá, yo soy mamá. ¿Cómo le explicamos a una cabra joven lo que significa ser mamá si no lo tiene en la cabeza? No, no. Tienes que pasar por la experiencia. Ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Cómo cambia la vida con un hijo? No, o sea, no, uno deja de pensar en uno. O sea, a mi juicio sacaba el ego. Ese ego que yo, mi vida, yo. Sacaba. Uno empieza a vivir por los demás también. ¿Y qué pasa en el caso de los abuelos? Que es la prolongación de tus hijos. Claro. Yo veo, por ejemplo, cuando me entregan a Cristian Nicolás, a mi nieto mayor, que es de Javier Andrés, y me lo entregan, una cosa así. Sí. Unos patitas así, buenas. Con calcetines. Entonces, le digo a la Camila, ¿tú me permites que yo le saque los calcetines al niño? Porque los pinos tienen un defecto que lo voy a contar aquí mismo. Genético. Tienen... Los dedos, pero este dedo de aquí lo tienen así. Ah, como arriba de los otros. Ahí. Como montadito. Ah, okay. Lo tiene Javier, lo tiene Patricia, lo tiene Jorge, lo tiene todo. Le saco el calcetín así con las patitas, tenía el dedito ahí, hermano. Me lo cambié. ¿En serio? Después empezó a quedarse conmigo y a Guaguito, a meterlo a la cama. Lo acurrucaba, le ponía el chupetito. Ya empezó a crecer y siguió conmigo. Y ¿qué quieres que te diga? Es una sensación que las abuelas que están escuchando saben. Claro. Saben. Es como decir, esto es la continuidad de mi hijo o de mi hija. Esta es la continuidad. Ver lo parecido que son. Por Dios, que son parecidos. Sí, Javier con Cristian. Con el hijo, claro. Muy parecido. Como es la niña, la Martina, tan parecida a la madre. Yo sé. Que así. Dice que salió la abuela. Porque mi papá, usted sabe, bla, 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 y no ejecuta nada. 10 años, güey. Me parecía a ti. Exacto. Entonces todo es así. Y yo la reto y de repente me pego una mirada. Cuidadito con la mirada mía, no, y soy así. No me caiga la con cuidado a mí. Ay, nene, que sí. O sea, verlos como crecen. Hoy día veo a mi nieto y ya es un hombre. Es un hombre, sí, güey. Ya no va a querer que lo abrace. Ya no va a querer que lo ñuñuñuñu. No va a querer. Pero voy a tener hasta otro. Claro. Sí. ¿Cachai? Es una sensación... A ver, no todas las mujeres tienen el privilegio de poder parir. Estoy hablando de las mujeres que no pueden. Sí. No es que no las que no quieren tener porque les da lata y porque los abortan porque no quieren. No. Estoy hablando de la mujer que no puede tener hijos. Da la vida por un hijo. ¿Cómo me gustaría tener un hijo? Yo tuve el privilegio de tener... Yo tendría 4, tú sabes.
Sí. Que perdí de 5 meses y medio, más la participación, tenía 4 chiquitos. Feliz. Feliz de estar hoy día como abuela, de volver a tener un cabro chico en la casa. Qué rico. Hoy yo lo encuentro fantástico que ella haya decidido tener su hijo. Sí. Fantástico, porque la juventud ahora no está optando no. Por ser papá. No, pues prefieren no quieren, una mascota. No quieren tener hijos. No, la mayoría de la juventud sí. No quiere tener hijos. Bueno, ella me lo planificó. Perdón, 15 segundos y vuelvo. Sí, sí. 15 segundos. Ya comenzó Black Week en Cruz Verde. Todos los días, 50% de descuento en la segunda unidad de todo Termocosmética, en productos seleccionados y en marcas adheridas con todo medio de pago para socios del club. Estas y más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y ahora también en la app. Ahí le están arreglando el... A la pata le están arreglando el sono. Oye, mientras sí. Le arreglan el sono, yo quiero mandar un gran saludo a las secretarias de mi ginecólogo, Juan Luis Alcalde, que ven... Mira, ven todos los días, pero no se pierden el lunes y el viernes porque está la pesada. Oye. Que les encanta. Les encanta. Les encantas. Así que un abrazo a la secretaria, porque esa clínica a mí ya no me gusta. Pero el doctor Juan Luis Alcalde, que es mi ginecólogo, es tan amoroso y guapo. Así que un beso grande, bueno, y ellas también. Juan Luis, hijo, trabajó con nosotros en Vega. Sí, sí, y de hecho, hablé el otro día con él porque le van a hacer una celebración a uno de los ex ejecutivos de Mega, la generación de nosotros. Ya. Ejecutivo que tú admirabas mucho. ¿A qué? Sí, ah. Está muy fuerte, hijo. Escucha, fuerte, dice. Bájemelo, mira, póngamelo bien y bájelo. Póngamelo. Sí. Está más fuerte que la iglesia. Un poquitito bajo. Van a celebrar, le van a celebrar el cumpleaños a Alfredo. Ya, pero bájalo primero, chiquillo. Qué desagradable. ¿Sabes qué? ¿Para qué hacemos este programa si esta habla. Señora está...? Tú ya, tienes un ya. Problema con el hoyo sí, de la oreja. Sí, se te ha ido achicando con los años. Andan de ahora, ¿escucháis bien? ¿Escucháis bien? ¿Escucháis bien? Se la ha ido achicando sí, con los años. Sí, ahora escucha bien, ¿no? Menos mal, sí, se la ha ido achicando. Sí, ahora sí. Estás bien. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién tiene que venir? Ya. Tienes calor. Está prendido el aire. Póngame el aire, está puesto. Bueno, le van a celebrar el cumpleaños a don Alfredo. ¿Qué Alfredo? Muy amigo de Patricia. No te puedo, sí, tío. Sí. Así uno de los más antiguos. De los más antiguos. Y van varios ex ejecutivos de aquella época. Y me invitaron para ir. ¿Y por qué te invitaron vos a ti, de a poquito estás entrando de nuevo? No, ¿a dónde? Ya no hay ninguno en el canal. Son ¿a antiguos. ¿Dónde lo van a hacer? En la casa de Juan Luis, hijo. Ah. Entonces va Alfredo, va Fernando, van varios. ¿Sabes que tú deberías ir? Oye, no, y él no salió doctor igual que el papá. No. Juan Luis Alcalde, yo estoy hablando de mi ginecólogo, que es guapísimo. Ingeniero comercial. Mira. A propósito de ginecólogo, cuando mi hija se da cuenta de todo esto, y de, porque me regaló el cosito, el piruchito, hace un piruchito, oh. Y la cosita hace que dice que tú estás embarazada. Sí, el test. Y le digo, bueno, hija, yo me imagino, le dije que tú tienes que empezar a controlarte. No, me dijo, si ya te había mostrado la ecografía, pues. Ah. Y le digo, ¿dónde fuiste? Me di el trabajo de buscar al ginecólogo que me recibió a mí. No. A Sergio Aiken. Que el que me trató... ¿Todavía vive? Claro, vive, tiene, me vio con mis dos hijos. Ah. Y también me ¿y sigue dijo, trabajando? Claro, no. Claro. Y también... ¿Qué edad ubicado? Tiene él? A ver, yo tengo 73, debe tener 78. Ah. Y todavía trabaja, impecable. Sí, perfecto. Bueno. ¿No era el que te decía agüita caliente, agüita no, porque esas de las manos tontas, era traumatólogo. Ya, que no sé, es que vaya a tantos médicos. No, pero además tú tuviste historia con... ¿ginecólogos tuviste o no? No, ginecólogos no. Pediatra, que sí, porque a esta le vino la cosa, la temperatura alta, sí, por cada rato. No, pero eso el... ¿No? ¿No? Él es el que le veía. Ah. Él es el que te ponía... ¿Cuál era la especialidad de la casa? No, ginecología, cirujano, ¿qué? La misma que la tuya. ¿Qué? No. ¿De qué estamos hablando? ¿Que te recuerde la tuya yo? Porque a vos te gusta tirar el pinchazo y yo te puedo tirar el tiro. No. Y te dejo liquidado para luego. No, tranqui, estamos comenzando la estamos semana. Estamos hablando que va a ser abuela, amigo, tranquila. Entonces, ¿por qué me tiras el pinchazo? No, porque a lo mejor como tú tenías un abanico de gente que conoces, le podría haber recomendado no, un doctor. Ese doctor, yo me alegro que atienda a la Pati, me alegro. Es el que te solucionó porque tu problema. Es un hombre extraordinario, Sergio. Sí, y inmediatamente ubicó al pediatra, Eugenio. Ah, ¿también? Porque los trató a ellos... Y tanto a mis nietos. Y sigue trabajando el pediatra también. Pero ¿por qué un hombre tiene que tener 90 años y se puede tener la mía y seguir trabajando? Lo encuentro increíble. No, lo encuentro que buena, po. Entonces, tomo hasta esas precauciones, mi cabra. Qué inteligente. Que lo encuentro maravilloso. Normalmente los hijos, las hijas de uno toman al mismo ginecólogo. ¿Sí? Fíjate. Sí. Fíjate. Oye, dime una cosa. Ustedes, después de haber pasado por la experiencia de ser mamá, ¿qué le dirían, por ejemplo, a esas chiquillas que dicen, no, yo no quiero ser mamá? Porque no han vivido la experiencia. Va a llegar un momento, por ejemplo, la mía, hasta hace 2 años atrás. ¿Por ningún motivo?
Mamá, me basta y me sobra con ver a la fulanita que no puede hacer esto, que no puede. Ese es mi mejor anticonceptivo. Ah, sí. Ok. ¿Y ahora? Qué increíble. La experiencia para ella, mamá, es, no sé, me siento tan distinta, tan distinta. Sí. Y capaz que se enamore, capaz que se enamore de esta experiencia de ser mamá y después quiera, no tengo idea. No, yo creo que va a ser como Javier. ¿Sí? Como Javier dijo, yo con dos hijos estoy más que sobrado de cariño para poder criarlos como corresponde, educarlos como yo quiero educarlos, tener opción a que vaya a la universidad, lo ha planificado todo. Perfecto. Me parece fantástico. ¿Qué sacan con tener cinco chiquillos y después no los podéis criar? Sí. ¿Qué sacan con tener cinco chiquillos y no les podéis dar educación? Claro. No, pues sí. Se llama irresponsabilidad, mi juicio. Qué bonito, sí. Un cuento tan lindo. No, yo también. Yo estoy. Gracias a la vida. Va a estar llena de nietos la bata. Llena de nietos y además los hijos de Javier van a tener primos, po. Sí, bueno, ¿para qué te digo mis nietos, po? ¿Están felices? Felices, pues felices. Claro. Van a ser primos y mi hijo va a ser tío. Qué heavy. Ya, y dime, bien, ¿y Jorge, mira, cómo reaccionó? Jorge, sí. ¿Cuál fue la cara de Jorge? La Pati te tiene una sorpresa. Me dice, muéstralo. Mira. Qué bonito. Qué hombre, muy bueno. Básico. Son todos iguales. Lo hizo ella. Qué bonito. Qué lindo, lo dijiste tú. El emprendimiento. Mira, le digo yo, mira esto. ¿Y esto qué es lo que es? Esto le llaman pronóstico, no sé cómo le llaman. Sí. Test. Le hago así yo. Me estoy peleando. Oh. No. Hija linda, venga para acá. O sea, son rotas las reacciones. Claro. Yo la abracé, ella lloraba, la abracé. Le dije, hija, te deseo lo mejor. Capaz que haya pensado que tenía COVID. Claro, el test del obvio. COVID. Antes no le dijo póngase mascarilla que nos puede contagiar. Pero está Chucho, pasa por al lado mío y me dice, ¡ay, qué bueno! Claro. Y aparte que la Pati es como regalona de Jorge. Sí, la hija. La hija. Oh, las hijas qué son bueno, Pata, por ti. Qué lindo. ¿Cómo recuerdas? Mira, yo te digo, yo, perdóname que te la interrumpa, cabros, pero yo diría que es un súper buen tema el que estamos tratando. ¿Por qué? Yo no trataba de un café con eso. Tú eres testigo de esto. Yo nací en una época en que los abuelos eran una de las partes más importantes de una familia. Así es. ¿Verdad? Era un honor tener a un viejo en la casa hasta que se muriera. Morían en las casas, no morían en los hogares de ancianos. Mm. Los hijos se daban el trabajo, ¿no es cierto?, de preocuparse, de cuidar a la mamá, al papá, claro, o un tío solterón o una tía solterona. Claro. Que siempre había, se quedaba. Hoy día no. Hoy día la cosa es mucho más rápida, porque a lo mejor porque trabajan, porque no los pueden tener, pero hay gente que los puede tener en la casa. No quieren trabajar nomás, así de simple. Yo tengo el mejor recuerdo. Yo fui abuelada, por eso que yo siempre le dije a mi nieto, conversaba yo con él, cuando se quedaba conmigo en la casa, yo le decía, mira, yo me tengo que morir. Tú sabes que soy fantástico, hasta sí, yo soy buena para contar los cuentos. Entonces, yo me voy a morir, y él empezaba. Pero no te preocupes, porque yo, de donde estés, es que existe otra parte, yo voy a estar ahí como una lucecita, cuidándote, para que nada te pase. Yo lo único que quiero es que tú me recuerdes como una buena abuela, que yo te amé, que era la abuela loca, del pelo lila, aparatosa, para hablar todo lo que tú quieras, pero que te amé con toda mi alma. Entonces, siempre les metí eso en la cabeza, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo tengo el mejor recuerdo de mi abuela, Raquel. Llamaba Raquel. 20 segundos y volvemos. Qué lindo. Misiones de Rengo, la marca número uno en Chile, confió en ir más allá y te presenta su nueva línea Reserva Medium Sweet, un vino excepcional con un perfecto y equilibrado dulzor. Cabernet Sauvignon, Red Blend, Sauvignon Blanc. Misiones de Rengo, el poder de confiar en ti. Entonces, mi abuela Raquel, mira, bueno, yo le he contado otras veces, voy a repetir un poco, pero yo era feliz en la casa de mi abuela. Primero porque mi abuela tenía una casa quinta, en Catedral, entre Cruce Gamón y de Sagredo, a una cuadra y media o dos cuadras de San Pablo. Claro. A los pies de la décima comisaría. Ok. Tremenda casa, tenía
segundo piso, con baños, con todas las cosas. Primer piso, cuatro dormitorios por este lado. Tu abuela por parte de tu mamá. De mi madre. De tu mamá. Por parte de mi madre. Cuatro habitaciones por este lado, con baño, con cocina. Era como tres casas. Y tenía subterráneo. Y subterráneo habitable. Ataca. Imagínate lo que es. Abre, habitable. De la casa. Casa. Una escalera así. ¡Uh! Esa escalera que me encantaba tirarme por la cuestión baranga. De esa escalera. Esto. Comodidades. Ejemplo, dos empleadas. Chofer. ¿Por qué? Porque mi abuelo tenía problemas a la columna. Él quedó con esa enfermedad que se junta a la columna y tú sí. Te quedas así. Claro. Okay. Entonces había chofer. Y empleaba el negocio. Y nosotros vivíamos en una casita pequeña de dos dormitorios y un baño y una cocina chiquitita. En la pieza dormíamos las cinco mujeres. Cuando estábamos todas, había nacido la más chica. Y en una pieza que le hizo mi padre en el techo a mi hermano, porque tenía que estar separado. Y la pieza de mi papá con mi mamá. Un baño, hacíamos fila para el baño. No es que a mí me gustara la comodidad de la casa de mi abuela, era lo que mi abuela me entregaba. Claro. Por ejemplo, en la noche, decía mi abuela, ya hija, a dormir. Oh, qué rico acostarme con mi mamá Raquel. Dios, Dios. ¿Y qué es aquí? Y así hincarme, ella también, vamos a orar. Y empezábamos a orar, ella le pedía a Dios, qué sé yo, bla, 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 bla. Y mi abuelo en la cama del lado, pero separado por un velador. Antes no se acostaban juntos, dormían en camas separadas. Separada. La cama de plaza vino después. Claro. Era plaza y media, exacto. Y plaza y media. Así es. Ya, acostaba. En la mañana se abría la puerta del dormitorio, pim, 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 pim. Se puede decir a Raquelita, sí, mijita, pase nomás el fin de semana, porque en la semana se trabajaba. Y entraba la nana con la bandeja, con el desayuno para mi abuela, y venía la otra con la bandeja más chica para mí. Ah. Y tomábamos desayuno las dos con mi abuela. Ya, ahora a bañarse. Me metía a la ducha, me bañaba. Iba mi abuela a la casa grande que tiene, todo ese patio gigante para el fondo. Vamos arreglando plantas, cortando con tijeras. Qué rico. Y contándome historias. Ella me iba contando historias. Entonces mi mamá, decía ya, vamos a ir el domingo a la casa de doña Raquel, todos los domingos. A la casa de doña Raquel, nos íbamos caminando desde mi casa hasta la casa de mi abuela. Eran como 40, 50 cuadras. Mira, Patricia, me decía mi mamá, te lo voy a decir ahora aquí. No se te ocurra, es que no se te ocurra decirme que te querías quedar con mi mamá, porque vos tenés que ir al colegio. Ah, ya. ¿Te quedó claro? Sí, mamito. A ti te lo estoy diciendo ahora porque te voy a sacar la recreta. No, mamita, no. No, se lo juro que no, se lo juro por esto. Se lo juro por esto. No, no, mamita. Nos íbamos caminando a la casa de mi abuela. Ya llegaba a la casa de mi abuela. Siempre me tenía alguna cosita para darme. Tipito, mi papá. Tú eras la regalona de todos los hermanos. Claro. Tocaba mi papá en la tarde el piano. Y mi abuela después de 11. Nos sentábamos todos en la escalera. Esa escalera gigante que tenía. Y ahí vi televisión, yo ahí se veía televisión, nos sentábamos todos en la escalera y en la pantalla que era Westinghouse. Sí, ¿te acordáis de Westinghouse? Que era con... se cambiaba así. Se ponía en el medio, todos sentados en la escalera, mi abuela y mi abuela sentados aquí en sillas especiales para ver una serie que se llama La Ciudad Desnuda. En la escalera, ahí. Era una felicidad tan grande la que había. Y terminaba la película. Mi papá tocaba el piano, yo cantaba, mi abuela escuchaba. ¡Ya, niñitos! Dice mi papá. ¡Vamos arreglando los bártulos que nos vamos a la casa! Y la higiénica corría, la otra. Tú no te querías ir. Sí, pues ya habías prometido no hacer show. Claro. Hija, ¿qué le pasa? Es que mi mamá quiere que... me dijo que me iba a pegar. Sí, yo. Sí, yo. Sí, decía que me quería quedar. Claro. Cabra, pesada. Que yo me quería quedar y yo no me quiero ir para la casa. Me quiero quedar con usted, no quiero ir al colegio. ¿Qué? Pero hija, si con sus hermanos, me quiero quedar contigo, mamita. Silvia. Sí. Oh, ya le veía la cara de mi papá, güey. Silvia, ¿qué mamá? Deja a la niña aquí, que te cuesta. Mamá tiene que ir al colegio. Pero si un día no significa nada, mi hija, por Dios. No, señora Raquel. La Patricia tiene que ir con nosotros, igual que el resto de sus hermanos. ¿Qué no ves, Fernando, como la niña sufre? Silvia, ¿no te das cuenta? Ok, mamá. Oh.
Así. Pero no me va a pegar cuando yo me vaya para la casa, mamita. No, hija, sea mi abuela. Tu madre no te va a tocar un pelo. Entonces, tengo ese recuerdo de lo abuelada que fui. De haberme pegado un viaje con ella al sur. Hija, tengo ganas de ir al sur sola. ¿Por qué no me acompaña usted? Yo quiero ir a conocer Puerto Montt. Pero conozco Puerto Montt y nos vamos en un tren. Pero ¿cómo se va a ir, señora? Le dijo mi abuelo, sola en un tren. Bueno, yo puedo andar sola también. Me voy con la niña. Y partimos las dos y te voy a decir algo, les voy a contar algo. En ese viaje hicimos las dos al sur. Mi abuela me contó un secreto. ¿En serio? Y que ya me lo llevo a la tumba. ¿De verdad? Yo soy la única que lo sé. Sus hijas, su familia, nadie supo nada más que yo. Me dijo, le dije, mamita, ¿y por qué yo he tenido unos 13 años, 14 años? ¿Por qué yo? Porque te amo. Y porque yo quiero que te lo guardes. No. Y te lo guardé hasta el día de hoy. El secreto. Esa unión, yo de esa unión vengo. Respetar a los mayores, de respetar a los abuelos, de querer a los abuelos. Y eso he tratado de plasmarle a mis nietos. Si bien es cierto, no vivieron el primer tiempo conmigo, ahora son más grandes, viven en su casa y todo lo demás. Pero sé que hay un gran amor, aunque no nos veamos todos los días. Claro. Obvio. Y eso quiero que se provoque con el que viene o con la que viene. Sí. Amor. Pero al que no lo ha pasado, como la Raquel, que no lo ha vivido, no lo entiende. Te cuesta entenderlo. Pero la gente que está en su casa, la abuela, que de repente, oye, la visión que cumplen algunos abuelos en este país. Sí, ¿hay claro. cuántos abuelos que crían a sus nietos? Absolutamente, mucho, absolutamente. Mucho. Lo que pasa es que yo tengo un caso muy cercano de una ex vecina, no donde estoy viviendo ahora, sino que antes. Era una señora con su marido, que era mucho más joven que yo. No tanto, pero tenía como 5 o 6 años menor. Súper activa, se iban los fines de semana con el marido, tenían una cabañita en la playa, lo pasaban increíble, tenía 3 hijos. Y uno de ellos se casó, eran ambos abogados, tuvieron hijos y esos hijos se los pasaron, iban a trabajar y se los llevaban en la mañana a mi ex vecina, todos los días. Y ella, ¿sabes qué? Estos cabros, digo estos cabros con cariño, le absorbieron absolutamente toda su energía. ¿En serio? Y se convirtió en una viejita porque ya no salía, porque se quedaba con los nietos, porque sus hijos ya empezaban a viajar. Le decía, mamá, ¿te podemos dejar a los niños? Claro. ¿Que queremos estar solos? Sí, mi amor, ahí sí. Me encantan los niños. Iban al parque con los cabros chicos. Le enseñaron a andar en bicicleta, que el triciclo y todo. Y ahora son unos viejitos. Quedaron agotados. Agotados. Yo dije, claro. Eso a mí me chocó tanto, sí. Me impresionó tanto. Y dije, no, eso a mí no me va a pasar. Ya, pero mira, yo te voy a contar otra cosa. Porque el tiempo es muy malo. 20 segundos y volvemos. Ya, ok. Esta temporada nos merecemos un premio. Dorado brillante y de gran sabor. Nueva Royal Guard Golden Lager. Prueba la más suave de nuestras variedades. Otro merecido relajo de Royal Guard. Oye, pero yo conozco otro caso. Una mujer de 44 años en ese tiempo, entre 42 y 44, sí, opta por adoptar porque no tuvo hijos. Se separó, nunca tuvo hijos y quedó sola con su madre. Una señora de edad, de sus años. Y le costó tanto adoptar porque en este país es lo más extraño del mundo que hay. O sea, muchas mujeres en este país podrían tener y criar muy bien a niños si la parte de adopción fuera mucho más expedita y no tan burocrática. Total. Y le entregaron a su hijo. La mamá de esta señora era una señora ya de en esos años, 70 y tantos años, pero 70 y tantos años de esos años. Ya. Yeah. ¿Ok? Right. Ya anciana, caché yo, con su bastoncito. Ya le dijo, usted comprenderá, hija, que yo no estoy capacitada para ayudarla. Claro. Pero en lo que yo pueda, yo la puedo ayudar. ¿Ok? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo la conocí a ambas. Y ese crío botó el bastón de la vieja. No. La vieja corría, la vieja se levantaba, la vieja lo mudaba, corría de un lado para otro, pim, 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 la hija se iba a trabajar, volvía, se turnaban, y ella,
Se olvidó el bastón. Mi vida cambió. Claro. Lógico. Yo ya vivo por algo. Usted no se puede imaginar lo que significa este crío para mí. Tenía cuando yo la conocía ya como un año y medio. Que a la yemea, ¿sabéis cómo son los cabros, po? Que tenéis que andar con, sí, con una correa con los cabros, pero que no se manden caca. Le cambió la vida. Fue otra cosa. Hoy día hay un gran porcentaje en Chile de abuelos que crían a sus hijos. Sí. Perdón, que crían a sus nietos. Claro, porque hay familias, Pati, que... A nosotros nos pasa que, por ejemplo, una de las hermanas de mi señora se separó y se fue a vivir con sus hijos a la casa de mi suegro. Hasta el día de hoy viven ahí. Y mi suegro tiene 86 y sigue trabajando y todo. Mira. Y él siente, es una cosa muy loca, porque siente que se levanta no solamente por su hija, que ya que trabaja, sino que se levanta por sus nietos. Claro. Que son como para él sus hijos. Claro. Es muy heavy la sensación. Lo que decís tú, de mantener, y eso les mantiene la cabeza ocupada y los revitaliza para decir, total, yo voy a todos los días, no puedo, claro, dejar de hacer cosas. ¿Cachai? Yo creo que eso es súper importante, porque la gente que se acuesta, porque también estaba la generación de los abuelos que se acostaban. Me acuerdo de repente los abuelos decían, ya, no, ya, y se acostaban. Estaban todo el día acostados, las 7 estoy pasada y acostado. Claro. Hasta que se morían en la cama, ¿cachai? Exacto. Pero imagínate que Cristian, hasta hace pocos años, bueno, se acostó conmigo hasta como las 8. Y posteriormente ya no se acostó conmigo, sino que se acostaba con Jorge. Y un día le digo, yo tenía como 13 años o 12 años, poquito menos. Le digo, hijo, ¿por qué te acostás con tu tata? Entonces me dice, es que está tan viejito, meme. Oh, tan viejito. ¿Cómo lo haya avejentado ese pobre amigo? Don Jorge, me encanta, Jorge. Encontré que él lo miraba de esa manera. Oh, él, claro, lo miraba, claro, de esa manera, canoso. Dice, Jorge me dice, muchas veces yo medio dormido sentía que su manito me la pasaba por el pelo. Él lo ve, claro, porque los abuelos por el lado de su mamá, que son mis consuegros. Son más jóvenes. Sí, claro. Son jóvenes, pues son jóvenes, claro, jóvenes, jóvenes. Entonces, claro que los consuegros que tengo por el lado de la Pati, la cagaron para ser joven. 48 años. No. Te lo juro, niña. 40, ¿tienen mi edad? ¿Qué edad tiene entonces el pololo de la Patricia Andrea? 26, 27. Ah. O sea, tiene el síndrome de la Raquel Arcanduña. Yo pensé que iban a ser de la cepa tuya, pero no, parece que tienen la cepa por acá. Patricia Andrea, bien. Ayer hablábamos de eso y yo contaba mi experiencia en la mesa. Me decía, mamá, por Dios santo, señor. Pero mamá, ¿pero qué tenía usted en la cabeza? Claro. Para fijarse en un hombre 20 años más que usted. Pero sí, ¿cuál era la idea? Claro. Yo tenía 30 y yo no tenía 50. Claro. Pero mamá, que... ¿Te gustaba más viejito? Pero eso sí, pero es que yo no tengo el mal de la Raquel Arcanduña. Ah, pero ¿viste cómo está la sangre? Está recio. Está recio. Y ahí le da ataque. Sí, po. Pero es que bueno, eso. Bueno. O sea, no salió de la cepa tuya, mira qué curioso. No. Los pororos que ha tenido han sido menores. Oye, es de la tía Raquel. Es de la tía Raquel. No es de la tía Raquel. Pero también pasa una cosa, que tú pudiste tener sueros muy jóvenes. Pero otra cosa es, o la actitud. Sea, abuelo muy joven, y otra cosa es lo entretenido, sí, que puede hacer tu abuelo. Sí. Porque pueden ser muy jóvenes, pero no tan entretenidos. Bueno, pero sí. Yo les conté a ustedes la historia de mi nieta, que ella le dijo a Jorge, tuvo un accidente cuando cabra en moto, ya le conté también. Una cicatriz enorme que se le ha ido quitando, o sea, no quitando, sino que corriendo, te fijas que la gente. Con las arrugas. Aquí, una tremenda cicatriz. Claro. Y la niña le preguntó y le dijo, tata, ¿qué te pasó en el ojito? Como a Jorge le gusta el hueve igual que a mí. No quisiera decirle esto, le dijo, pero hija, su abuela me pegó con el sartén en la cabeza. ¡Qué tonto! Espérate, que no termina más. ¿Qué, tata? Sí, le dijo, me pegó un sartenazo, le dijo, me partió la cabeza, que fue, yo estuve muy mal, estuve muy grave. ¿Pero por qué, tata? Porque llegué tarde. Colegio. Ya está en un nuevo colegio. Llama a Javier del colegio. Dice, la Martina contó una cosa aquí, dijo, nos gustaría que, Javier, que tú vieras qué está pasando. En el hogar de tu mamá. Claro. Mamá le dijo, le dio un sartenazo, le dijo a tu papá y le partió la cabeza. A Javier le dio un ataque, pues, entre vergüenza y gritos de risa. Claro. Le dijo, le digo algo, señor director, no pesque. A mi papá le gusta el güey. Le gusta la güey. Le dijo, le mete cosas a la cámara chica en la cabeza. Llegó a la casa. Le dije, ¿por qué fuiste a contar eso al colegio tú? Porque tú lo que hiciste es malo, me dijo. Es que tu tata llegó tarde, le digo yo. Así mismo le gusta. Y era necesario que le pegaran a mí.
Claro, claro. Espérate. Después se enteró que era mentira, me dijo, no es bueno mentir, Vivian. No es bueno mentir. Ok. Un día me dijo, tu papá me dijo que era bien malo, ¿eh? A ver, un momentito. No le falte el respeto a mi padre que ya no está en este planeta. Por ningún motivo. Era malo, me dijo. ¿Y por qué era malo? Porque mi tata no se quería casar contigo y le puso la pistola en la espalda. ¿Quién le puso? Tu papá le puso la pistola aquí al tatita, le dijo. Y entró a la iglesia el tatita con la pistola. Javier se adelantó, le dijo en el colegio, va a llegar contando una historia. Jorge juega con los cabros. Sí. Juega, en ese sentido juega. Jugaba, por ejemplo, al naipe. Y le hacía chamullo. Y le clavaban los cabros. No juego más con mi tata. Se esconde las cartas aquí, a la vida. Tienen otra forma de. Otra sí, forma de. Jorge se divierte con los nietos chicos. Sí, que además es una vida completamente distinta a la capitalina. Es una vida distinta. Yo agradezco. O sea, yo encuentro maravilloso eso. Que los niños crezcan todavía un poquitito. Con sus perros, sí. Con sus gatos. Y el concepto tuvieron una oveja, de los abuelos. Sí, tuvieron una oveja también, que la mató un perro. Pero tenían su oveja con su nombre. Pero ahí la responsabilidad también es de los papás, que digan, que creen ese cariño hacia los abuelos. Vamos a ir a ver al abuelo, vamos a ir a ver a la abuela. Ya, el día domingo sagrado, vamos a ir a ver los abuelos, vamos a ir a tomar té con los abuelos. Y no había excusa para no ir. Anda a decir no quiero ir. Generar el hábito, yo creo que eso es súper bueno. No, eso se ha perdido también, Raquel, porque 20 segundos, Patita, y sigues. Esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes llenará de sabor tus momentos. Prueba la nueva Stones Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stones, expertos en mix. Oye, bueno, para terminar con el tema de los abuelos, que me parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y yo digo, chiquillos, chiquillas que nos ven, porque también nos ve gente joven. Joven se van a morir si no llegan a viejo. Es verdad. Cuida a mi abuela. Aprovechenlo. Sí, es verdad. Aprovechen de estar con ellos, de disfrutar, de gozar. ¿Viste eso que nosotros mostramos una vez aquí? La nieta con la abuela de Alzheimer, que la señora la reconoce. Sí, qué linda. Claro, sí. Una maravilla. Mira el amor que se provoca. Una maravilla. Cuando le dice, hay otro que dice que es muy bueno, que me encanta, una argentina. Dice, abuela, sí. Vos me perdonás todo, ¿verdad? ¿Y por qué me lo perdonas todo? Porque tú eres la preferida. ¿Y por qué soy la preferida? Porque fuiste la nieta que más me regaloneó. ¿Y porque soy la y porque fuiste la primera? ¿Y porque eres la más linda? ¿Eres la perfecta? Aunque yo gane lo que quiera, aunque yo me mande el condoro, te puedes mandar el condoro que tú quieras. Voy a decir cómo es, la cuestión, porque está grabado. Abuela, te tengo que decir algo. Nada me impresiona, hija. Abuela, no me gustan los hombres. ¡Pa! Y se ve la cámara. No me perdona todo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Las abuelas, te vuelvo a repetir, las abuelas me regalaron, yo me acuerdo que me regalaron a tanto y yo... Ella iba a limpiar su ropero. Existían los roperos antes, ¿te acuerdas? Sí, por los roperos. Tres cuerpos. En uno de los cuerpos había espejo. Y me gustaba. Y siempre me daba alguna cosita. Que un prendedorcito, que una cosita. No, tengo los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos. Entonces, quiero que mis nietos me recuerden como una abuela chora, tal vez, a lo mejor. No tan cariñosa como era mi abuela. Yo tengo una forma de hacerles cariño. Te quiero, weón, más que la chucha. Así. Acércate, mi arma, que te voy a morder, weón. Porque así los agarro, así pesco a la mía, así. Yo estaré acostumbrado. Está bien. Está bien, Patita. Bueno, te felicitamos por vieja. Qué rico que sea abuela. Abuelita. Abuelita. Qué lindo. Y trabajólica. Oye, quiero contarles algo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo? ¿Llenaste el Enjoy de Santiago? Ni te digo cómo me fue. Qué maravilla. Qué bueno. Con mi casa, que es el Enjoy. Los Enjoy son mis casas. Es mi casa. Mira, tú tienes el... Mira, la imagen. Mira, me gustan las pruebas, a mí me gusta probar las pruebas. Ese video vivo, pero no vi después con gente, no lo vi. Mira. Estaban ensayando ahí. Claro. Ay, qué harta gente. O sea, harta silla, me imagino. Ese salón me da miedo, yo. Cada horrible. Vez que yo voy me da miedo. ¿Te acordáis? Pero lo llenáis. Horrible. Qué maravilla. Que mientras ensayas tuviste tantas sillas, entonces esto no lo vamos a poder llenar. Claro, ¿te acordáis? Y
Y en el catering, catering, ¿ah? Volvió el catering. Sí, como corresponde. Sí, como corresponde. Pim, 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 pim. Así nos gusta trabajar a nosotros. Y que también se van todos a Curacaví a vivir. Ah, todo este grupo va a Curacaví. Se van a vivir. O sea, ya vendaron casa, ya uno ya tiene casa, ya empieza a vivir esta semana. No. Sí, se van todos para ahí. Nuevos votantes, ¿ah? Sí, para el municipio. Para el municipio. Estamos acarreando ya para votar. Sí, pero por estamos supuesto. Cambiando distrito ya. Claro. Me parece, hay que hacerlo mira con tiempo. Mira cómo se empieza a llenar, Raquel. Mira, mira. La Cunquito, mira la Cunquito. Qué bueno, qué extraordinario. Miguel. Qué bueno, Pati, me encanta. Me graba valor. Me encanta que te esté yendo bien. Oh, mira, oh, qué bien. Todo bien. Lleno. Qué maravilla. Gracias a la vida. Yo a mí me gusta trabajar, no molesto a nadie, no le pido un centavo a nadie. Déjenme trabajar tranquilito, no más todo lo que pido. Oye, qué lindo los paneles que estáis poniendo sí, ahí, Pati. Sí, están mandados. Pero pusiste más todavía, ¿no? Sí. Mira tú las poleras como vienen. Extraordinario. Y buenas pantallas tenía ahí. Vendí poleras, los polera, tazones. Poleras, los tazones. Es como ir a Disney. Llaveros. Igual que los conciertos de... Sí. ¡Calendarios! Es como ir a Disney. Después pasas por calendario. La tienda. Calendario. La fotografía de la monita. De la monita. Y calendario. Mira. Salen, pero como... Mira, ni te digo cómo salen los... En los locales de votación deberíais tener afuera calendario. Sí, sí. Esto tiene que coronarse ya con la alcaldía. Como souvenir. La gente que va a votar, después se lleva el souvenir. Claro, claro. En los lugares de votación. No, pero es que la gente te vaya haciendo un aporte, cosa que tú después no tengas que meter la mano para sacar de adentro el municipio, sino que después tú vas teniendo tu excedente. No, yo le deseo la mejor de la suerte a Curacaví. Sí. Que tenga el mejor alcalde, porque el alcalde que ha tenido hasta ahora ha sido para el Juan Pablo... Sí. ¿Bueno? ¿Ha sido bueno? Se volvió la apellido, qué estúpida. Ha sido extraordinario. ¿Y él sabe que te vas a presentar como candidata a Curacaí? El padre fue alcalde de muchos... Barros. Ah, con Pablo Barros. Muchos años y fue un buen alcalde. Perfecto. Y él es el hijo. Entonces, qué bueno. Lo ha hecho bien. Una conversación muy bonita ayer, una conversación muy larga. Y yo lo apoyo en la decisión que él tome con el nuevo candidato. No, yo no. Yo no quiero hacer nada de nada, de nada. No me interesa. Estoy trabajando tranquila. No me metan en weas porque no quiero hacer nada. Sé por qué voy a votar, yo apruebo todo lo que venga. Ya, ya. Así que, no, no, ya. Correcto. Oye, mira. ¿A dónde vas a estar ahora? Felicitaciones, sí, qué lindo. Ya, di dónde vas a estar ahora. Jueves 7 de diciembre. Ahora me voy a Calama. Estoy en Calama, en el Bar 14. ¿Bar 14? Sí. Vaya un bar. Sí, señor. Pero es que estás como stand-upera ya. Pepontito. Soy una vieja chora. Ya, Calama, vaya Calama. ¿Va un bar? Jueves 7 de diciembre estaremos en Calama en el Bar 14. Viernes 15 y sábado 16 de diciembre nos vamos a despedir del nuevo hotel en Vitacura para despedir el año. Yeah. Perdón, viernes 15 y el trabajo de acá, mijita. Tiene yo que. Yo grabo que... en la mañana. Ah. Vengo a grabar en la mañana. Claro, es que ella puede. ¿Tú vas a estar de regreso en Machu Picchu? Sí, pues vuelvo el 11. Ya, porque yo no voy a estar. ¿A dónde vas a estar tú? Tengo que ir a grabar un comercial a Punta del Este. Oye, sí, qué impresionante. Pero dos días. Y sí. Yo estoy viernes 15 y sábado 16 nos vamos a ver en el nuevo hotel ¿ya? de Vitacura para despedir el año. Porque yo ahí paro sí. y me lo dejo. Te trajo suerte el nuevo hotel. Sí, me trajo mucha suerte el qué nuevo bueno, hotel. Pata. Mucha suerte. Y agradecer de los Enjoy también y de también. Todos los lugares que hemos trabajado, de Marina del Sol, del Espacio Marina, etcétera. Despedimos el año ahí, el 15 y el 16 en el nuevo hotel, porque yo le dije a Mauricio, hasta aquí. Señor, ¿ya? hasta aquí, sí. para partir el 5, que creo que partimos haciendo la gira, porque yo necesito también tiempo para mí, pero he hecho sí. árbol de Pascua, no he arreglado... ¿Dónde parte la gira? ¿En qué parte? Yo lo que te puedo decir es que vamos a Chiloé, mira, vamos por el norte, Antofagasta, Arica, volvemos a Iquique, a La Serena, todo. Maravilla. Y de ahí nos vamos al sur haciendo hasta Chiloé, todo Chiloé. Qué maravilla. Ahorita me dejan dar por favor. Un mensaje. Por supuesto, señora. Gracias, Pata. No sabes cómo te lo agradezco. Atención, ¿te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Ingresa a Academia Pichara, donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel, además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso desde la teoría
hasta la práctica. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como @academiapichara. Ya lo sabes. Bueno, vamos a saludar a nuestros oficiales, que son muy importantes. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV Más. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Esta música es de Turquía, porque Raquel todavía tiene mucho que mostrar. Tenemos mucho material, Pata, amigos, en su casa, José. Y les quiero mostrar esta nota que la editamos especialmente para ustedes. Hola Pata, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos sumamente felices. La verdad es que nos han atendido muy bien en este hotel, gracias a Masai Travel. Fui a buscar el paraguas porque estaba lloviendo a chuzo, no me lo van a poder creer. Pero bueno, da lo mismo porque dicen que eso es suerte. Les cuento algo, lo que me ha llamado la atención es que me siento como en casa porque hay muchos operados. Fíjate que hay más hombres que mujeres operados, parece que acá en la papa para implantarse pelo andan todos como vendados de la cabeza, y las mujeres mucha nariz operada, están todas flacas así con una cintura de avispa, pero todo eso se los vamos a contar ahora. Un beso, nos vamos al bus. Chao José, chao Pata. Turquía es el país de las mezquitas. Estambul tiene 3.000. El 90% de su población es musulmán y su religión es el Islam. Hoy visitaremos la Mezquita Azul. ¿Por qué se llama la Mezquita Azul? Porque está revestida por miles y miles de azulejos azules. Se demoraron 7 años en construirla. Ojo, las mujeres tienen que entrar con su pelo cubierto y los hombros también, y descalzas. Oran 5 veces al día, los hombres a un lado, las mujeres al otro. Mientras están orando, no se pueden entrar a fotografiar y los turistas están prohibidos. Los invito a conocerla, vamos. Estamos totalmente listo. Estamos listos. Hi. Muy bien, ¿tú? ¿Hablas español? ¿Tú vives acá? Vivo en Istanbul. Ah, ya. ¿Tu nombre cuál es? Your name. My name, me llamo Mosum. Mosum. ¿Y tú? Raquel. Raquel, nice to meet you. Okay, thank you. Bye, you see you. Like, you look like famous. You're famous, yeah? Ah, no famous. No, so. Bye. No, yo estoy. From Chile. Chileno. Bye. No, yo estoy comprometida, los voy a los veo. Eso tenéis que evitarlo porque si no, Javier me van a matar.
No, qué maravilla. Oye, tenemos suerte porque no hay mucha gente. O vinimos muy temprano. Qué maravilla. Oh, la gente que, yo sé que estoy trabajando, pero yo tengo que filmar para mí. Qué lindo. Oh, mira las puertas que hay. La mezquita azul es preciosa. Tenemos que entrar. ¿Están orando? ¿Estarán orando? Entremos, ahí está. La mezquita azul tiene más de 40 puertas. Y miren, esa es la puerta principal, la que vemos allá. Y se dice que la madera de esa puerta principal es del Arca de Noé. Tuvimos suerte, no hay mucha gente, por lo tanto, podemos apreciar muy bien la mezquita. Y ahora los invito a entrar a la mezquita. Miren la cantidad de cúpulas que hay y los azulejos azules, hay miles y miles. Aquí hay gente orando. Recuerden que se ora 5 veces al día y mientras están orando los turistas no pueden entrar, no pueden entrar. Se pierde un poco, yo creo que el sentido, porque hay muchos turistas, se sacan fotos, la gente conversa. Obviamente, como les decía recién, no es horario de oración. Qué impresionante, si se fijan en el techo, la cantidad de azulejos azules. Impresionante. Se demoraron 7 años en construirla. Ustedes, si se fijan, aquí hay dos zonas. La zona de oración, donde los turistas, como les decía, no pueden entrar. De aquí está dividido, de aquí para allá están orando y de acá hacia atrás están los turistas que están sacando fotos, conversan y son 5 oraciones al día. De 9 de la mañana a 7 de la tarde están abiertas las mezquitas. Qué maravilla. Oye, gracias a Masai Travel pudimos viajar y mostrarles estas maravillas a ustedes. Y uno va conociendo otras culturas, porque la gente, claro, reza como 4 o 5 veces al día. Claro. Y tú de repente los ves en la calle, donde los pille, ellos son muy devotos. Y cuando van a orar a las mezquitas no pueden entrar los turistas, por eso se forman unas filas largas. Y tienen que entrar sin zapatos. Sí, pero mira la desconfianza del chileno, qué terrible, como aquí todos nos roban la delincuencia. Uno se saca los zapatos y los deja en unos boxers en unos así boxers, está, claro. Y uno dice, unos boxes, y uno dice, no, yo lo voy a echar a la mochila porque capaz que me los roben. Uno siempre anda con la maldad. Sí, anda con la maldad. Claro. Yo entré a una tienda en Nueva York y no estaba el dueño de la tienda. Aló. ¿Dónde estaba? Yo creo que uno se puede robar. Todo aquí, claro, un chileno se lo roba todo. Claro. El tipo estaba ahí. Estaba rezando. Mira. Salí de ahí despacito, mi compadre. Oye, dije. Y después me tocó uno en un taxi.
iba en el taxi, no se podía gastar, pero él decía, ¡ay, mi bar! ¡Mi cuarto! ¡Yo ponía el segundo tiempo! ¡La marca se ponga como bon! Oh. Yo con la patio, ¿qué es? No, pero con todo respeto, ¿qué es esto? Claro, uno no sabe. La baja aquí nomás, hija, baja, baja. Bajémonos en la próxima esquina, hija, le dije, porque esto no me está gustando. No, sea, en Egipto amplifican los rezos. Hay, todas las mezquitas tienen como unas parlantes. Sí, entonces tú no reventas Hernando Pati a las 10 de la mañana. No me digas nada. Pero amplificado la ciudad. Como a las 5 es muy heavy. Que empezaron sí, los cantos. Sí, es muy heavy. Que al principio es bien, bien, bien. Bueno, pero después ya no queréis más. Mira, yo prefiero escuchar eso que no escuchar todos los días al lado de mi casa una parcela que la arriendan, que no debería ser. Con música. ¡Tum, ta, la, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, ta, tum, 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 pa, tum! Raquel, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana. A Paz Ciudadana. Ahora ya tomé cartas en el asunto. La misma historia de antes. Ahora tomé cartas en el asunto. Yo tengo derechos como propietaria. Obvio. Y los voy a hacer cumplir. Exacto. Oye, queremos decir algo. Se viene el nuevo tour de Masai a la Amazonas. Eso está alucinante. ¡Qué maravilla! Entiendo que iría la Pancha Merino, estaría yendo ya para está, allá. ¡Ay, qué bueno! Me lo van a confirmar. Los misterios del Amazonas, Masai Travel. Ahí está. Miren qué maravilla. Pasas por la selva boliviana. ¡Ay! Es todo pagado. José, madre, la próxima salida del 14 al 24 de enero del 2024. Exactamente. 10 días. Del 14 al 10 días en el Amazonas. Cruza, además, este es el pulmón verde más importante del mundo. Correcto. Hoteles 5 estrellas, propinas incluidas, exacto, alimentación, los transportes, guías profesionales que están pendientes de usted las 24 horas del día. Así es, Raquel quería. Así que ahí está. Mire, incluso va a estar protegido por la gente de Masai, que saben perfectamente dónde te puedes bañar, dónde no hay peligro. Hay cocodrilo, veis cocodrilo. Claro, veis cocodrilo, veis de todo. Todas las especies de animales, las que nunca has visto, las puedes vivir y experimentar aquí en este tour al Amazonas. Tickets aéreos, alojamiento, en hoteles 5 estrellas, comida, traslados, todo. Miren, ahí como disfrutan la gente que ya ha ido a si este tour al Amazonas. Si usted está sola, la dejó el marido, se separó, está media depre, este es el viaje ideal. O viuda. Claro. Por favor, es lo más seguro, Masai Travel, se preocupan de usted, nunca la dejan solo, nunca lo dejan solo. Eche la ropa interior, mire, eche la ropa interior, eche al Frank Sinatra, a la mochila y se va. No, igual llévese algo por si salta la liebre, como decía mi abuela. Exactamente. Oye, gordo, ¿tú te vas ahora a Machu Picchu? Me voy a Machu Picchu este miércoles, vamos hasta el lunes 11. ¡Qué maravilla! Y ya, mira, estaba viendo el teléfono porque puedes creer que la Pamela de Masai Travel ya me está contactando y me dice, José, ¿necesitas que te vayamos a buscar a tu casa? ¿Necesitas que te vayamos a dejar? ¿Qué necesitas? Cuéntame, ¿quieres resolver el tema del vestuario? Que con el caso tuyo, ¿te acuerdas? Sí, no, yo me desubiqué porque... Ahí me va a contar, me va a decir, mira, la temperatura va a ser estos 5 días, tienes que llevar más, qué sé yo, más ropa abrigada, menos, etcétera. Te van diciendo todo para ti, todo espectacular. ¡Qué maravilla! Así que muy contento de viajar con Masai Travel. Les voy a traer unas notas muy entretenidas para allá. Espero que trabajes porque vas con Javier, ¿no? Pues con Javier. Camarógrafo. Me preocupa Mauro Caro. Me preocupa Mauro. Me preocupa un poco. Es una muy buena decisión. No, tengo miedo. Tengo miedo. Ese catedral, ese Sauer catedral me preocupa. Con los Sauer, esto no hará nada. El Sauer catedral me preocupa. Vamos a seguir con Turquía como estenero, entonces. Sí, señor. No, se van a ir a trabajar sin Mauro Caro. Oh, sí. Sabe separar las cosas. Sí, es verdad. Nos vamos a comercial y volvemos enseguida, ¿le parece? Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV Más. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Reduce peso con 10 Plus. Claro, porque es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas y, como sabemos, fin de año es la época donde uno come mucho más. Las fiestas de fin de año siempre están en torno a comidas ricas, difíciles de resistir. Recuerda tomar tu 10 Plus antes de las comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu 10 Plus en farmacias NOP y en farmacias del doctor Simi. Querida Raquel, Pati. Oye, José, así que fuiste a la cabaña, al programa del Mega con Karen Rockenbailer. Sí, fui con la Karen. Estaba encantadora la Karen. ¿Está bien? Sí. Creo que marcamos como 11 puntos y tanto, no sé, algo así. En primer lugar. Fue súper bueno porque estábamos compitiendo con
PH, que también tenía... ¿La cabaña es en el Mega? En el Mega. Ya. Ah. Sí. No, y sabéis que estuvo muy agradable la gente del canal, súper buena onda todo. Oye, ¿y por qué andas contando historias allá que aquí no las cuentas tú cuando este es tu programa? ¿Qué historia conté? Es que ya no me acuerdo. La de Arjona, que Arjona que te... Ah. No quiero decir la palabra, la pero... No, si se la más vivo que tú. Se las conté. Acá nunca las contaste. La historia del Festival de Viña, la he contado mil veces. Viñuela relató su intento de conquistar a Alicia Machado. Arjona me cagó. Ah, la cara de niña, de muy niño ahí, boba. Mira. O sea, a ver, pero cuéntale. Tenía, no tenía canas, Pati. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? 99 fue eso. ¿Qué hacías? 99, ¿hace cuánto? 99, 23, 24 años. ¿Pero qué hacías en ese entonces? ¿Andaba ahí en...? ¿Cómo que hacía? Estaba en Mecano, estaba partiendo en Mecano. ¿Tú pensaste que así podía ir conquistar la era? No, porque me llevaron de jurado al Festival de Viña como talento promisorio. Ya, una cosa ¿y? Y ahí me sentaron al lado de la Alicia Machado. Ya, ¿y? En la época en que ella venía de vuelta después de que había engordado y todo el tiempo. Claro. Y nos hicimos muy amigos. De hecho, la invité. ¿Tú crees que la Alicia Machado? Yo tenía un Volkswagen Golf rojo. Y la metía en la maleta. Ella me pedía que la metiera en la maleta y yo la sacaba. Para que cachín la hora. Bueno, lo mismo que les pasó a ustedes, sí, para que vamos a venir con cosas. ¿Te acuerdas de cuando sacaba de la radioagricultura? Sí, pero eso es otra ¿viste? Cosa. ¿Y? ¿La sacaba de la radioagricultura en la maleta? ¿Te sacaban en la maleta? Sí, pero eso es otra cosa. Ya, cállate. Ya, bueno, yo la sacaba en la maleta, entonces la llevaba por la quinta región, la llevaba más tencillo, me fui a Zapallar, al chiringuito. ¿En la noche? Al chiringuito, a almorzar. ¿Pero y pasó algo o no pasó nada? No, pues en la noche teníamos el festival. ¿Pero en el ¿Pero día qué tiene que ver el festival con que haya pasado algo? No. ¿Podía hacer cosas ante el festival? Que yo carreteaba, sí, tranquila, no te alteres. No, es que se vestía al festival. No, porque iba a almorzar con ella, no podía salir en la noche. Ya, pero no, gastaste claro. Lucas a cambio me de invertí, qué. Pues invertí en si restaurantes. No, un besito. No, porque íbamos súper bien. No, pero un momentito, era mucha mujer. Era mucha. No, ay, era mucha carne para tan poquito. No. Aunque no lo creas, estuve ahí. Estuve. Ah, ya, pero pasó algo. No, porque cuando iba a pasar, yo iba caminando para tocarle la puerta a la pieza y escucho la voz de Arjona adentro. Oh, o sea, vos le calentaste la sopa. No, calentaste la sopa y nosotros tomamos la sopa. Y se la tomó Arjona. Claro. Porque Arjona además ese año vino dos veces. Vino, ya, pero a se fue y volvió. A ver, tú invertiste el chiringuito que no es barato, es rico. Ya, la llevaste. Ya era caro en esa época. Ya era caro, la llevaste, gastaste en benzina con lo cagado que soy. No. Gastó en benzina, todo y nada, ni un besito cuneteado, nada. Le presenté a mi familia. ¿Le presentaste a tu familia? A mi hermano, a su señora, sí. Después la fui a entrevistar a México. No, y tampoco si fue... pasó algo. Es que siempre estábamos rodeados de gente y yo no podía hacer la función. ¿Vos quedado? No. O vos te pasaste pajas mentales. Yo creo, fíjate. O no. Yo creo, Marlon. Yo creo que te pasaste pajas mentales que no te la miro ni te pescó. La niña de ayer creo que era del Club Dine. No, ¿cómo tanta no, porque yo estaba. No te insinuaste estaba nada. Estaba partiendo. Yo era muy inocente en esa época. Ojo, no era Mecano el de la Che. Mecano previo. Estaba partiendo en la tele. ¿Pero llevaba qué edad un tenía año, ahí? Llevaba un año, 23. Ah, era inmediato. Ah, ¿cómo te querías comer a esa cementa mina con 23 años? Porque además tenía ropa y ropa. Ella venía volviendo en mi universo. ¿Cómo me iba a comer yo una mi universo? ¿Y para qué invertiste entonces? No, porque quería ser amigo. Amigo. Todo tiene que ¿sabes qué? Para ustedes todo tiene que terminar en sexo. Te conocemos, para ustedes dos. Bueno, es que imagínate, a los 23 años con una tremenda mina, ¿qué es lo que estás pensando? No, estoy pensando tomarte de la mano y ir al cine a ver Bambi, weón. ¿Y por qué no la llevaba el Arjona en la maleta del auto? Porque Arjona... O sea, vos te tenían de material. Arjona cantaba y después hacía lo suyo, pues el hombre... Era más grande. Y yo me fijé una noche en que ella estábamos en el jurado. ¿Ya? Y Arjona cantaba y la miraba a ella, le cerraba el ojo. ¿Y tú? ¿Por qué no le dijiste, mi amor, tiene frío o algo así? No, ¿cómo voy a competir yo con Arjona? Si Arjona después aprendió, se llevaba a cierta gente bueno, a la habitación. Ahí. Ahí se lleva gente a la habitación. Ahí aprendí. Hacía su trabajo. No tanto. No lo hacías. Como tú lo hiciste en el Hotel O'Higgins. No, momentito. Sí. No, después te hacían el trabajo, tío. No. Pero después aprendí. O sea, fui aprendiendo con los años. Yo era muy inocente. De verdad, era súper... Y cuando era, te decían, ¿qué pachañiño? ¿Teníais lucas o no teníais lucas? No, pues era otra época. Teníais lucas. O sea, ¿invertiste ahí también? Estaba en el matinal, ya estaba consolidado. ¿Ahí invertiste? No invertí. Ahí la cosa llegó sola. Ya, pero algo, algún regalito, algo. Lugares. Porque esa es interesada. No, ya. Esa no es por Pati, le voy a decir que ya de a poco empieza a soltarla pero hasta que la gente cacha. No, nombres. No, nunca pero voy sí, a pero decir ya todos nombres. Cachan. A menos, no. No, si te quieres en el Instagram. ¿Sabes cómo bloqueo, amiga? Es lo mismo que yo te digo a ti cuando trabajamos juntos. No, vea. Y yo lo escuchaba a usted que de repente le verían unos ataques de asma espantosos de que he tenido que ponerle alguna inyección a la vida.
porque tiene asma. Pero no solo yo tenía el asma. Yo quiero pedirle disculpas a mis amigas de Instagram que a veces las bloqueo, pero es que ustedes no pueden poner ese nombre. Ya. Pueden poner. No, a propósito, cuerda. A propósito, maleta de auto. Cuenta. ¿Qué te pasó? Diciembre. Vamos limpiando el celular. Hay que limpiar el celular. Hay que limpiar. Mira que vamos a pasar de otro. ¿Cómo lo salvaste? No, pero espérate. ¿Cómo no voy a contar lo de la maleta a la Raquel? No, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿Vos? Mira, ¿cuántas veces la sacaste en la avión en la maleta? Me tengo que quedar callado. Señora, mira, no le haga caso, es envidiosa. Perdón. ¿Cuéntale de la maleta? Sí, ¿que cuente lo de la maleta? ¿Por qué saliste en una maleta? Tú eres amiga mía. Y si no, yo tendría que contar por qué te quedas ahí. Tenía que mentir que estaba ahí en mi casa cuando no estaba ahí en mi casa. ¿Quieres que cuente lo del avión? No. ¿Qué es lo que pasó en el avión? No sé. Solo una pregunta. ¿Por qué la radio agricultura tuviste que salir en una maleta? Ay, no sé, son fantasías de esta. Ya, chao. Es que tú eres ya, muy pero fantasía. Eso es cosa. Oye, que inventa. Ya, dale, escúchame. Tema. Limpiar el celular. Limpiar el celular. ¿Por qué hay gente que se arroga tu amistad cuando tú no eres amiga? Sí, ejemplo, dame. En tu caso. Varias. Sí. Pero escúchame, se consigue en mi teléfono. ¿Ya? Amorosa, me mandan un mensaje, mucha perdona que te interrumpa. Amorosa, yo te sigo, yo soy tu admiradora. Ah, muchas gracias, muy amable. Pero después se convierte en una obsesión, la weá. Te llaman entonces todos los días. Entonces empiezan a mandar mensajitos, pues chocha linda, que te quiero tanto, que esto, que el otro, que me lo valor. Yo no digo que sea malo, solo que tiene que haber personas que tienen que tener su cabeza despejada para pensar. ¿Soy amiga de la Argandoña yo? ¿Soy amiga de José Miguel? ¿O simplemente soy una conocida? Claro. Yo digo, ahí es donde viene el desequilibrio. Yo sé perfectamente bien quiénes son mis amigas. No paso de tres, te lo juro, Raquel. Sí. Creo que estoy quedando corta. De verdad. Yo tengo, yo estoy hablando de conocido amistad. Conocido mucho. Yo tengo, la amistad que yo tengo con la Raquel es lejos maravillosa. Y la tengo con la María Bombal. Sí, yo con la María Bombal soy amiga a la muerte. Con la Monserrat Alaví, a la muerte. Incluso con mi ex socia también tenemos una gran amistad. No paso de esa, no paso de eso. No paso. Porque yo no soy persona muy fácil para ser amiga. Soy relacionadora pública, que es distinto. Claro. Tengo muchos conocidos. ¿Cómo te va? Qué gusto de verte. Cariño a la familia, chiquilla, cariño. Y te empiezas a rogar la amistad que no corresponde. Y se empieza a convertir en una pesadilla, weón. ¿Pero cómo tú notas que hay gente que se arroga amistad contigo? No, seguro sabe. Por ejemplo, te comentan terceras personas. Hoy estuve con Pepita Pérez, me contó que era muy amiga tuya. Así es. Ah, claro. Eso y te empiezan a pedir cosas, qué sé yo, y tú sabes que yo te quiero, y que esto que el otro. Está bien, qué rico, qué rico, qué rico. Yo agradezco a toda la gente que me quiere, yo les agradezco a todos. Pero no soy amiga de la gente. Claro. Soy conocida. ¿Escucharon? ¿Lo tienen claro? Exacto. Ya, no es amiga. No tiene más amiga que nosotras tres. Contado con los dedos de una mano. La Bombal, yo y... Mira, estás tú. Yo. La Pati Bombal. Sí. La Selmi, que aunque no nos vemos poco, pero somos... No somos pocos. Ay, se me olvidó la otra. A la vi, algo así. Dije. Ay, la Monserrat a la vi. Sí, pues. Grande amiga mía. Ahora, las tres, yo me nombró primero, para que sepan. Yo sí, pero la igual primera. Ahí yo tengo una, porque acuérdate que esta se fue de viaje con un viaje tuyo. Pero igual, eso no tiene nada que ver. Es que la amiga igual. ¿Qué, ¿para qué? Porque estás envidioso porque a ti no te nombra. Ni siquiera te cuenta sus cosas. Está picado. No, ni siquiera me convida a ser abuela. Primero, sí, da la verdad. Mención. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Juega por solo 500 pesos en www.másjuegosconlotería.cl. Recuerda, te puedes ganar hasta 10 millones de pesos. Es muy fácil, pones tu root, entra a la página, pones tu root y contraseña. Si todavía no tienes cuenta creada, debes ingresar y crearla poniendo tu root y contraseña y automáticamente ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos en másjuegosconlotería.cl. Recuerda que este juego está... A todo ritmo. Oye, que lo hemos pasado bien esta noche. Oye, que pasarlo bien, oye. Sí, y ha sido... No. Comercial y volvemos, ¿sí? Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya comenzaron en Super Zoo la semana Super Days navideña. Puedes encontrar todo lo que necesitas para ser feliz a tu mascota esta Navidad. Mira.
juguetes a 2x1, 3x2. Por ejemplo, el segundo con un 50% de descuento y snack 3x2 de las marcas favoritas de tu mascota. Encuentra estas promociones en superzoo.cl o en tiendas Superzoo de todo Chile. Además, ya puedes visitar las nuevas tiendas Superzoo en Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza El Trébol, Strip Center Pique, al costado de Santa Isabel. Claro, no te lo pierdas, en Superzoo encuentras todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota. Superzoo. Ya lo sabes. Oye, para que, ah, sí. Yo creo que el tema es bueno. Yo esta semana me dediqué a bloquear. Bloqueé. Pero a ver, pero ¿cómo los eliminas tú? Por ejemplo, ya, vamos a limpiar, amigo, el celular. Tú dices, a ver, ¿cuál es la última vez que hablé con esta persona? ¿La voy a bloquear? ¿Cómo lo haces? No, a ver, por ejemplo, yo digo, ¿qué me une con esta persona? Ya. Soy amiga, conocida, no me une nada. Pim. Bloqueado. ¿Bloquea o elimina ahí? Los elimino. ¿Bloquea y eliminar? Claro, los elimino, los voy a eliminar. He eliminado harto. Por ejemplo, eliminé a una persona. O sea, tiene que eliminar y bloquear, o si no, igual claro, la van a... Correcto. Yo nunca he cachado si tú bloqueas un número de teléfono, si esa persona te llama, ¿le suena ocupado? No, mira, suena ocupado. Pero esa persona inteligentemente puede llamar de otro teléfono. De otro teléfono, por eso. Pero un momentito. ¿Qué? Yo no contesto ningún teléfono que no tenga nombre y apellido. A mí me pasa lo mismo, sí. Yo hago lo mismo. Pero ojo, yo hacía lo mismo. Y yo ese día que contesté fue la enfermera cuando tú te diste vuelta. Y no sé cómo, yo dije, fue un acierto, qué raro. ¿Cuarto para las 7 de la mañana? Es que por la hora. Por la hora. Si no, no contestáis. Mira, si no te el número hora. Que nunca, porque ella me llamó de claro, su teléfono, claro. Mira, no yo, del teléfono de la pata. Yo bloqueo gente, por ejemplo, a mi juicio, me extraña a mí de repente gente... ¿Quién te digo? ¿A la firme? ¿Eh? No, pero no quiero hacerme problemas con nadie, que no me interese. No sé si me entendí. Sí, no quiero sí. tener nadie en mi vida que esté cerca mío, que yo no tenga interés, que me une. Sí. Me llama un día la conocí mucho tiempo, y me dice, trata de ubicarte, trata de... Piensa por qué vas a votar. Si tú votas por esto, es un... Y su voto... Perdón. O sea, esta mina conoció la política por mí. ¡Por mí! ¿Me entiendes tú o no? Y ella me viene a decir a mí, quiero que... Ándate a la... Bloqueada. Hasta luego. No quiero tener contacto con nadie que realmente no sea de mi interés. Sí. Eso es lo que quiero, eso es lo que te quiero decir. Yo tengo muchos más amigos hombres que mujeres. Yo nunca fui amistosa con las mujeres, yo fui amistosa con los hombres. Entonces, yo me crié con una amiga que no la veo nunca, nunca la veo. 70 años que somos amigas, nos criamos juntas, pero no nos vemos. No nos vemos nunca. Conoce a sus cabros chicos, todo. ¿Por qué todo, no se ven? Porque ella vive en Santiago, en Maipú, yo vivo aquí. Pero y si ella no tiene vehículo. Buena onda. Ah, no, yo tengo ningún problema. Bueno. No, es que no, ¿sabes no. lo que pasa, Pati? Que también hay un tema bien, bien interesante de lo que tú estás hablando, que tiene que ver con... De repente hay gente que no cacha que el capítulo de la política tuyo, capítulo más joven, política, digamos, participante, activa, como... Bueno, yo encuentro que ese capítulo está cerrado. Tú hoy día podías opinar de la realidad social chilena, pero no estás metida en política. No, a mí lo que... Perdón, a mí lo que me molesta es que tú me des una orden. Claro, pero... Que el que me digas tú a mí, ¡ubícate! ¡Ubícate! Mira la palabra, ¡ubícate! ¡Entiende, aterriza! Que si te votas por esto, vas... Tú me venías a decir a mí cuando yo te metí en esta weá. Yo te metí a ti en esto. Yo te enseñé. No, a mí no me venga a dar clase, mijita. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos vas a borrar este año? ¿Vas a eliminar? Ya, pero espérate, ya empezaste. Sí, ¿y del mundo artístico te pasa también? Que gente no, que del mundo artístico no tengo a nadie, weá. A nadie. Pero gente que se atribuye así como que de repente habían, ¿te acordáis los que llegaban a tu casa a veces? Ya no tengo ninguno. Ninguno. Yo borré con la enfermedad de Jorge. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. No. Yo tengo este celular que está aquí. Es de trabajo. Aquí me pueden llamar lo que quieran porque es de trabajo y los contesta la mayoría. Mauricio anda con el celular para arriba. Él contesta el trabajo. Pero este teléfono que está aquí tiene 16 personas. ¿Y los domicilios los atendí ahí? Aquí. Ahí. Pero dime una cosa, claro. ¿Cómo lo diferenciáis? Porque son números distintos, sonidos distintos. Salió un bonito. No. ¿Cómo diferenciáis el de la pega del tuyo personal? No, no, claro, tiene un sonido distinto. Es que la gente siempre se... A lo que voy es que la gente siempre se averigua los teléfonos mal. No, esto no. ¡Aló! ¿Estáis segura? Este no.
Este no, porque yo te lo doy a ella. ¿Ya? Ella tiene prohibición de dar este teléfono. Ah, ella puede dar este. Ya, ya. Tú puedes dar este teléfono, jamás este, sí, porque te lo dije. Por ningún motivo. Pero el que me escribís tú de repente que me mandáis cosas, el tuyo. Ah, el de pega. Claro, pero un momentito, cuando yo estoy hablando algo muy personal, lo hago por este. Por eso, ya. ¿Me entiendes? Entonces, en eso es claro. No, para terminar con el tema, vuelvo a repetir. No es llegar y que tú digas, yo soy amiga tuya. No es porque yo sea más, ni es porque sea la Pati Maldonado. No tengo nada del otro mundo, por favor. Solo que me molesta que te arrogues la amistad cuando yo no soy amiga tuya. Bueno, pero sí, eso le pasa a mucha gente. Sí. A ti también te tiene que pasar. Sí, es mi amiga. Yo soy íntima la Raquel, yo crecí con ella. Hay gente que dice... No, el otro día me dije, oye, estoy con una prima hermana. Yo vi la foto, ni le contesté. ¿Prima hermana? ¿Tuya? Para ser prima hermana tiene que haber sido o hija de un hermano de mi papá, claro, o hijo de una, claro, hermana de mi mamá. Claro. No la conozco a esa señora. ¿Prima hermana tuya? Sí, ahí está, dice. Oye, mira, mira quién es. Estoy con una prima hermana tuya. Claro. Eso te verá. Yo lo encuentro increíble. A mí me apareció un amigo, un hermano en Arica, creo que fue. Hace años atrás, yo estaba en el Mucho Gusto recién. Y me dice, ¿sabes que hay problemas con tu hermano? ¿Cómo que...? Pero primero vamos a comerciales. Vamos a comerciales, vamos, vamos a comerciales. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual, a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV Más. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo floral, pata, sí, naranja, fucsia, verde, amarillo, lila. Precioso. Qué lindo. Estamos a minutos de tu cumpleaños, ¿ah? A minutos de mi cumpleaños, no, se me van a mandar así. Sí. Oye, Flor Amour, flores, sí, para toda ocasión, síguelos en Instagram, arroba Flor Amour Chile, llama al 2223-41793. Y por internet en floramour.cl. O visita nuestra gran tienda en Los Dominicos 7550. Si tú dices la palabra tal cual, te van a hacer un gran descuento. ¿Algo ibas a decir? Sí, te voy a decir que mañana celebres junto a tú, realmente tus amigos. Te va a faltar la principal, que soy obvio, yo. Obvio, obvio. Pero yo, tú sabes que te deseo lo mejor siempre. Siempre deseo, sí, lo mejor. Yo, pero sé, mañana, mañana te saludo. No se olviden que estoy el jueves en Calama. En el espacio 14, ¿cómo se llama? Bar 14. Bar 14. Oye, es un y el 15-16 de diciembre me despido en el Novotel. Perfecto. La temporada. Para que ustedes sepan y ya empiecen a reservar sus entradas. Y volvemos en marzo. Y volvemos. No, yo, claro, yo vuelvo. Enero. En enero. El en enero. En enero. En enero. ¿Cómo? Ay, oye, muchísimas gracias por la sintonía. Que pase una linda noche y qué rico volver una semana para estar con ustedes. Maravilloso. Bien. Cariños, gracias por chao, todo. Chao, chao. Te felicitamos. Chao, vieja, te queremos. Felicidades a la abuela. Chao.